Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo que dice: la vida ya me hizo dar cuenta de tantas cosas, pero nuestro tiempo ya pasó. Vamos a sacar dos opciones. Te pido que te concentres en esa persona especial por la cual querés saber. Vamos a sacar dos opciones. Concéntrate, no te cruces ni de brazos ni de piernas para que la energía fluya correctamente. Este interactivo es para quien aquel que le resuena. El que no, déjelo fluir. Vamos a sacar dos arcanos, uno para cada opción. Y vamos a ver qué nos dicen los tarot. Opción 1. Opción 2. Concéntrate y si es necesario, detén el video. Vamos a comenzar con la opción 1. Bien, acá nos está hablando de que es tiempo de encontrar el objetivo de las emociones y el equilibrio. Y nos está hablando de que, bueno, que aquí en esta opción estamos hablando de una persona con un carácter fuerte, algo egocéntrica en su momento. También una persona que no se le podía decir nada, ¿no? Porque generalmente siempre tenía la razón o creía tener la razón, ¿eh? Y nos está hablando de encontrar el equilibrio en las emociones y sanar, y saber sanar ciertas cosas. Bien, vamos a ver qué nos dice esta situación. Se cayó, así que la vamos a poner y vamos a ver qué nos dice esta situación. Bien, ¿qué vemos aquí? Bueno, aquí en esta opción se cruzó una zorra, porque vemos aquí, e hizo que en su parte emocional y en su relación se creara una dificultad, ¿no? Se crearon dificultades, problemas y decisiones de terminar ciclos, algo difícil de poder sobrellevar. A esta persona se le cruzó esta zorra y bueno, engañó su corazón, lo manipuló y eso le creó dificultades y más dificultades y cada vez las dificultades fueron peor, ¿no? La vida se lo está haciendo ver a esta persona que después de esta situación, que creyó haber sabido tomar las decisiones correctas, solamente se equivocó. Se equivocó dejando entrar a esta persona en su vida. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta primera opción. Vamos a ver. Esta persona ya se ha dado cuenta que por su soberbia y su ego no quiso ver lo que tenía enfrente, ¿no? No quiso ver y eso hizo que cometiera muchísimos errores. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos que esta persona todo este tiempo ha estado analizando, se ha estado dando cuenta del error cometido, ¿no? De soltar y ir de esa situación, irse, porque no estaba bien,
no valía la pena seguir ahí, pero a donde fuera sabía que llevaba esa cruz encima de haber cometido ese error y haber terminado una relación a donde había amor, había contención, había felicidad, ese amor puro que esta persona vino y creó una dificultad, un fin de un ciclo, y esta persona dejó entrar a esta zorra. Bueno, ahora ha decidido irse, y lentamente tratar de poder ir con bases firmes y sólidas a una nueva vida, ¿no? A una nueva vida, pero esta persona siente que ya que no tiene fuerzas, que no puede volver a un pasado porque por más que vuelva, siente que el tiempo ya ha pasado y que en realidad ya no habría otra oportunidad, ¿no? Que ya el tiempo fue vivido. Hubo mucho dolor para poder enmendar, y cambiar esta situación, Vamos a ver qué más dice el tarot para esta primera opción. Bien, acá lo que vemos es que esta persona se dejó ser aducida, fue tan culpable como la otra persona de haber entrado en esta situación. Esto que le está ocurriendo hoy en día es por justicia divina. Esta persona ya tiene un fin de un ciclo. Esta persona ya terminó con esto, que lo único que le trajo fueron dificultades, dolores de cabeza, discusiones, problemas. Y en sí también le trajo el pensamiento de tratar de, cuando tuvo equilibrio y pudo tener ese equilibrio, el pensamiento hacia su pasado, ¿no? Hacia el pasado que tuvo, donde tenía, a donde era un emperador, una emperatriz, a donde tenía base sólida, a donde tenía contención, tenía amor, pero siente que ya vivió y que ya está vivida esa situación y que ya no puede volver atrás, que ya no puede volver atrás por todos los errores que se cometieron aquí en esta primera opción. Vamos a ver qué energía nos muestra esta persona que tiene en este momento. La vida realmente le ha hecho dar cuenta el error que ha cometido. Hoy esta persona está sola o solo, lleno de dificultades, se siente fracasado o fracasada y siente que su vida pasada ya la ha vivido y ya no va a poder seguir viviendo o volver a su vida pasada. Del silencio, esa energía que la tiene guardada muy adentro por todo lo que le ha sucedido. Esta persona tenía la autoestima muy alto y en este momento ya no. Esta persona tenía un ego también y un carácter muy fuerte y en este momento ya no lo tiene. Esta persona está muy en silencio su energía porque realmente se siente muy fracasada o fracasado por todo lo sucedido, como vemos aquí, en esta primera opción nos está mostrando que por haber dejado de entrar esta tercera energía, arruinó su vida y lo único que creó fueron dificultades. Y aunque hoy su pasado le está dando vuelta en su cabeza y en sus emociones, sabe que ya fue algo que ya fue vivido y que no lo va a poder volver a vivir como fue realmente, como era, a donde había paz, armonía, contención y felicidad. Ya está todo perdido por los errores que cometió esta persona. Esta persona, por justicia divina, hoy es una persona que ha tenido un fin de un ciclo en un montón de aspectos de su vida y se siente muy fracasada o fracasado, Bueno, vamos a sacar ahora el consejo de un ángel y ese consejo es para ti que estás consultando en esta primera opción y vamos a ver qué nos dicen los ángeles para ti, Realmente esta persona no se anima a volver porque sabe que sería, no valdría la pena, piensa, por el hecho de que hizo mucho daño. Y es un daño muy irreparable
entonces no se podría volver a ser lo que fueron. Entonces piensa que esa etapa ya pasó y no la va a poder recuperar más. Es lo que tiene en su mente esta persona. Esto puede cambiar o no con el tiempo, pero ahora está pensando que no puede volver porque causó mucho daño y que ya es una etapa que la perdió, ¿eh? Que fue vivida y no lo supo vivir como tenía que vivirla y la perdió. Bueno, vamos a sacar el consejo de un ángel y este consejo es para ti que estás consultando. A ver, ¿qué te aconsejan los ángeles? Te salió el ángel del silencio. Esta carta te muestra que es necesario que busques espacios en soledad y conectes con el silencio interior donde mora la paz y la calma. Desde esta quietud puedes dialogar con tu alma y oír su sabiduría. Precisas calma mental para conectarte contigo mismo. Crea espacios de meditación y de actividades que te desconecten del bullicio de tu mente. En el silencio encontrarás la tranquilidad y la respuesta que tanto buscas afuera. Nada ni nadie puede serenarte y darte la respuesta como tu silencio interior. Así que los ángeles te están aconsejando que busques las respuestas en tu silencio interior, en tu intuición, a todo lo referido que necesites saber. Si es por esta situación, la cual vos estás en una espera de que se haga justicia con esta persona o que esta persona vuelva, la respuesta la vas a encontrar en tu silencio interior, escuchando tu voz interior. Realmente esta persona cometió un error muy grave, dejar entrar una tercera energía en la cual su ego no lo dejó ver o no la dejó ver más allá de lo que tenía al frente, que estaba cometiendo un error. Hoy sí se ha dado cuenta, la vida le ha hecho dar cuenta del error que cometió, pero también piensa que no estaría muy bueno volver a donde fue feliz, porque ya fue una historia vivida y que no sería igual porque por su culpa ya fue quebrado, ¿eh? En este momento es lo que está pensando. No sé, más adelante todo puede cambiar, pero en este momento piensa que volver sería causar más daño o no volvería a ser lo mismo. Por más que recuerde su pasado y añore su pasado y todo lo que tuvo contigo. Bien, esta es la primera opción. Vamos a pasar a la segunda opción. Si te gustó, espero tu like y tu comentario. Bien, aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver qué nos dice la segunda opción. Bien, nos está hablando de tomar un tiempo para tomar acción, ¿no? De trabajar y comenzar a trabajar y tener las herramientas para poder evolucionar y hacer un movimiento, en esta segunda opción. Bueno, vamos a ver qué nos dice esta situación en esta segunda opción. Vamos a ver. Ya sabemos que acá, en esta opción, se está trabajando para hacer un movimiento, ¿eh? Bien, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos muchas dificultades, ¿eh? Esta persona está pasando por muchas dificultades. Acá también vemos el oso y esto significa tener la fuerza suficiente para poder pasar esta situación en la cual está viviendo, que nos está hablando de que esta persona ha recogido lo que sembró, ¿no? Y en este momento esta persona se encuentra muy anclada en una situación y no puede salir de ese estancamiento que tiene, ¿eh? Y está con muchísimas dificultades. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta segunda opción. Bueno, esta persona no puede dormir, ¿eh? Tiene dificultades para dormir, piensa mucho en su vida, en su pasado, en todo lo que ha perdido, ¿eh?
Aquí hubo un fin de un ciclo, un comienzo de un ciclo nuevo, a donde trató de tratar de salir adelante, de empoderarse, sobre todo económicamente, de tener bases sólidas y firmes. No pudo lograrlo, entonces eso hizo de que tuviera estas dificultades también en el medio. Esta persona no pudo lograr lo que quería, ¿no? No pudo lograr lo que quería, y eso es lo que le está dando vuelta en la cabeza, ¿no? Su pasado, el no poder dormir, el fin de ciclo que hubo y todas las dificultades que se presentaron después en su vida. Pero esta persona ahora está buscando una transformación, hacer una transformación y un cambio. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta situación, ¿eh? Sí, esta persona está esperando en tener las herramientas para hacer un movimiento, como nos salió ahí, más allá de dificultades, su vida anclada por todos los problemas. Esta persona te tiene mucho en su mente, ¿eh? Te recuerda mucho todo lo que vivieron, el fin del ciclo, y ahora esta persona quiere una transformación, quiere un cambio. Vamos a ver qué más. Bien, esta persona se ha dado cuenta de lo que ha perdido realmente, ¿eh? Pero esta persona, más allá de que sabe que ya lo vivido ha sido vivido, quiere volver a intentar, volver a vivir de nuevo todo lo que vivió contigo, ¿no? Porque después del fin del ciclo que hubo contigo, lo único que tuvo en su vida fueron dificultades, problemas, está estancada esta persona, y es una guerra, una guerra entre la dificultad y todo lo que pasó y sus pensamientos hacia su pasado. No puede dejar de pensar, quiere fluir, quiere volver y quiere purificar, quiere hacer un cambio, quiere borrar todo lo que pasó para volver a empezar esta persona. Por eso nos salió la transformación, pero esta persona va a venir con ese cambio hacia vos, pero fíjate que venga con toda la verdad, de la forma que viene, porque acá nos está mostrando la luna, que nos está hablando también de las emociones, que esta persona te piensa mucho, recuerda mucho su pasado contigo, todo lo que vivió, pero también hay cosas que puede llegar a ocultar. Entonces fíjate bien de la forma que vuelve, porque esta persona quiere hacer una transformación para terminar todo esto que le está sucediendo, que no está bien, que está anclado, que está lleno de dificultades y problemas. Quiere purificarse para venir hacia ti de una forma diferente, pero fíjate que venga como tiene que ser realmente, que no oculte nada, porque pueden haber algunas cosas ocultas. Entonces sería bueno que, si vos decías que esta persona entre en tu vida nuevamente, te fijes que venga de una forma correcta, como vos lo mereces realmente, ¿eh? Bueno, vamos a sacar una energía y vamos a ver qué energías tiene esta persona en este momento, en esta segunda opción, que por lo que vemos aquí, no vemos a que le interese nadie, ¿no? Que no hay otra energía que le interese, sino que solamente piensa en su pasado y todo lo que le ocurrió, que solamente tiene en su cabeza, que está anclado, que está anclada, estancada, que ha recogido lo que ha sembrado, por eso está sola o solo, y pensando en su pasado, ¿eh? Solamente está enfocado en eso. Vamos a ver qué nos dicen las energías. Bien, esta persona está con la energía de la vida pasada, siente que no puede desconectar contigo, porque más allá de todo lo que se creó y todo lo que hubo en el medio, los problemas, las dificultades que hubo en el medio, nunca pudo desconectar contigo, ¿eh? Siempre estuvo conectado. Esta persona sabe que todo lo que le ha pasado ha sido por lo que ha sembrado, realmente. Pero bueno, quiere venir con un fin de un ciclo y un comienzo nuevo, a donde quiere traer un logro, quiere hacer una transformación, pero
hay cosas que están ocultas que esta persona tiene que hablarlas y decirte la verdad, ¿eh? Toda la verdad. Fíjate que venga de esa forma y que sea la forma correcta, si tú quieres que así sea, ¿eh? Bien, así que tomen lo que resuene, lo que no, déjalo fluir. Bien, ahora vamos a sacar un ángel y ese ángel es para ti que estás consultando a ver qué te aconsejan los ángeles para esta segunda opción. Bien, también te salió el ángel del silencio, ¿eh? Esta carta te muestra que es necesario que busques espacios en soledad y conectes con el silencio interior, donde mora la paz y la calma. Desde la quietud puedes dialogar con tu alma y oír su sabiduría. Precisas calma mental para conectarte contigo mismo, crea espacios de meditación y de actividades que te desconecten del bullicio de tu mente. En el silencio encontrarás la tranquilidad y las respuestas que tanto buscas. Fuera, nada ni nadie puede serenarte ni darte respuestas como tu silencio interior. Bien, claramente salió igual que el mismo ángel que en la primera opción. Nos está hablando que escuche tu voz interior, ¿eh? Que medites, que pienses en los pros y los contras sobre esta situación, ¿eh? Que escuches bien tu voz interior, el susurro de tu corazón y lo que tú intuyes, que seguramente va a ser lo correcto, así que escucha tu intuición antes de tomar una decisión y escucha el susurro de tu corazón y tu voz interior. Bien, esta es la segunda opción, espero que te haya gustado, si es así espero tu like y tu comentario. Les deseo bendición y luz para todos y hasta pronto.